La Plataforma de Juventud es uno de los espacios de participación que tienen las y los jóvenes del municipio, que está contemplado bajo la Ley de Juventud establecida en el 2013 y modificada este año bajo la Ley 1885. Ese es un espacio donde convergen todas las organizaciones, todas las expresiones juveniles que están debidamente organizadas, ya sea jurídicamente o como grupos o parches informales. Cada uno de ellos tiene un puesto, digámoslo de cierta manera, en esa asamblea de plataformas. Y sus funciones son muy específicas. A ellos les corresponde realizar la dinamización de nuevas organizaciones juveniles, de nuevas expresiones organizativas de jóvenes. Les corresponde también realizar todo lo que tiene que ver con la conformación de agendas municipales de juventud. Les corresponde realizar seguimiento y veeduría, todo lo que tiene que ver con planes, proyectos y estrategias de juventud, no solamente en la Secretaría de Integración Social, sino en las demás secretarías, porque hay que recordar que el tema de juventud es un tema transversal, que no solamente pasa por Integración Social, sino por cada una de las secretarías de la administración. Y como último, digamos que la gran responsabilidad que ellos tienen es de hacer seguimiento, de construir y de ser ente asesor, digámoslo así, en temas de juventud a la administración municipal. Un aumento en las organizaciones que participaron, veníamos en un promedio de 12, 15 organizaciones. Ayer logramos tener en la asamblea 26 organizaciones, más dos organizaciones que no lograron estar, pero que enviaron su documentación para estar inscritas. Eso quiere decir que vamos a tener 26, 27 organizaciones en la asamblea, teniendo un aumento prácticamente del 100% en la cantidad de organizaciones. Va a seguir, digámoslo, con la estructura con la que venía funcionando. Va a tener un presidente, un vicepresidente, una secretaria y cuatro personas que van a ejercer dentro de su rol de vocales. El presidente es un joven de una organización que se llama Tejido Artístico y se llama Rubén Ortiz. La vicepresidenta va a ser una niña que representa a los estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública, que se llama Jennifer Ramírez. Ellos dos van a ser las cabezas visibles de la plataforma. Deben dentro de este lapso de tiempo, quizás de 15 días, establecer una serie de funciones tanto para esa junta directiva como de saber cuánto tiempo va a durar esa junta directiva de la plataforma en ejercicio. Entonces digamos que tienen unas responsabilidades de funcionamiento antes de que empecemos a hacer un trabajo conjunto con ellos en el municipio en tema de todo lo que tiene que ver con la construcción de agendas de juventud.